En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con ustedes. Estamos sumamente agradecidos con Dios porque nos mira con ojos de misericordia, en sintonía con su Madre, la que también tiene mirada misericordiosa sobre la familia de los seguidores de su Hijo. Nos alegra invocar esta mañana el Espíritu Santo que renueva y santifica sobre estos 5 diáconos que serán ordenados presbíteros y estos 4 ministros acólitos que recibirán el orden en el grado de diáconos. Nos disponemos a esta celebración reconociendo humildemente nuestros pecados y pidiendo perdón a Dios que es rico en misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Yeah.
y Padre nuestro, tú que eres quien provee de pastores a tu pueblo, derrama sobre tu iglesia el espíritu de piedad y fortaleza, que convierta a estos hijos tuyos en dignos ministros de tu altar, y los haga testigos valientes y humildes de tu evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. En efecto, la predicación de la cruz es una locura para los que van por el camino de la perdición. En cambio, para los que van por el camino de la salvación, para nosotros es fuerza de Dios. Por eso dice la Escritura: anularé la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Acaso hay entre ustedes algún sabio, algún erudito, algún filósofo? ¿Acaso no se ha demostrado Dios que tiene por locura la sabiduría de este mundo? En efecto, puesto que mediante su propia sabiduría, el mundo no reconoció a Dios en las obras de su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la predicación de la locura del Evangelio. Por su parte, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El amor del Señor llena la tierra. El amor del Señor llena la tierra. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. Y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Señor, los planes de los pueblos.
y hace que se malogren sus designios. Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. El amor del Señor llena la tierra. Para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
este momento los que van a ser ordenados sacerdotes y diáconos son llamados por la Iglesia, haciendo alusión de que todo sacerdote es llamado de entre los hombres. Acérquense los que van a ser ordenados diáconos. Víctor Manuel Bolaños Sendejas. Jesús Flores Quesada. Brandon Israel Godínez Gómez. Israel Valladolid González. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes diáconos a estos hermanos nuestros. ¿Sabes si son dignos? Según el parecer de quienes los presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que han sido considerados dignos. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro Señor, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden de los diáconos. Demos gracias a Dios. Acérquense los que van a ser ordenados presbíteros. Jesús Ávila Martínez. Martín Gerardo Fajardo Méndez. Charlie Jonathan Hernández Cacho. Hugo Yair Ibarra Quesada. Omar Magaña Mendoza. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes presbíteros a estos hermanos nuestros. ¿Sabes si son dignos? Según el parecer de quienes los presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que han sido considerados dignos. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro Señor, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden de los presbíteros. Te damos gracias, Señor. Hermanas y hermanos, familias donde se acoge la vida como sagrada, se acompaña la vida en la iniciación cristiana y se cultivan los gérmenes de vocación sacerdotal que luego nuestro seminario con mucha atingencia prosigue para presentar un día como hoy frutos maduros de jóvenes que quieren por amor a la Iglesia dedicar su vida a Cristo para siempre. El evangelista San Juan, que sabe mucho de amor y de amores, nos presenta este fragmento de su evangelio que hemos escuchado, en el cual 5 veces se conjuga el verbo amar en distintas formas. 4 veces aparece la palabra amor y 3 veces aparece la palabra
amigo. Por otro lado, hemos cantado, después de escuchar la lectura que el apóstol San Pablo nos propone de su primera carta a los Corintios, que el amor de Dios llena la tierra. Jóvenes que serán hoy ordenados diáconos y presbíteros, son de tierra. Somos de tierra. Dios elige el barro de nuestra fragilidad para amasarlo con sus propias manos y seguir protegiendo durante toda la vida esta fragilidad y esta forma de ser quebradizos y delicados, los vasos que Él fabrica, sin olvidársenos que somos tierra. El Señor, que hará descender hoy su Espíritu Santo para que transforme la faz de la tierra, transforme su vida y sus proyectos, y en adelante no busquen sino hacerlos coincidir con los de Jesucristo, a quien representan como pastores en medio del pueblo. La bella página del Evangelio de San Juan que hemos escuchado se inscribe en este contexto de la última cena, en la que, según los sinópticos, Jesucristo encomienda a sus apóstoles celebrar en memoria suya aquello que es el anticipo de su misterio pascual. Hagan esto en memoria mía. Y entonces nos deja como regalo para hacer brotar y alimentar la fe de la Iglesia su sacerdocio. Sacerdocio único, sacerdocio eterno, sacerdocio perfecto, en el que los seres humanos como ustedes y como yo apenas cubrimos un arco de tiempo, expuesto siempre a fragilidades, porque el sacerdocio perfecto de Cristo ha sido encomendado a nosotros, hombres envueltos en debilidades, pero dispuestos, como hoy hemos escuchado, a decir presente, a decir sí a Dios, con un sí que se pronuncia en el tiempo y tiene ecos y resonancia de eternidad. Porque somos llamados para administrar lo que no nos pertenece, sino aquello de lo que tenemos que dar cuenta. El sacerdote no se preocupa solo de sí mismo, ni de su crecimiento en la fe, ni de su propia salvación. Esto lo hemos venido haciendo solo por participar por el bautismo de este sacerdocio común a todas las gentes. El que accede al ministerio sacerdotal en el orden de diácono, de presbítero, de obispo, ya no se pertenece a sí mismo y ya no se preocupa solo por su crecimiento en la fe, sino también por cómo alimentar esta fe del pueblo, siendo siervo fiel y prudente y un administrador honesto de aquello que trae entre manos y que ciertamente lo rebasa. Los misterios de salvación de Dios y su palabra viva y eficaz que quiso necesitar a través de Jesucristo de nosotros como intérpretes de esta palabra para cada comunidad concreta y para cada tiempo preciso de la historia. En el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, de donde se toma este fragmento, comienza Jesucristo el Señor comparándose a una vid de la que sus seguidores somos una ramita, somos los sarmientos. Sarmientos que adheridos al tronco están programados para producir fruto. Y así lo advierte el Señor. Si yo soy la vid y ustedes los sarmientos, tengan en cuenta que no pueden dar fruto si no están adheridos íntimamente a la vid. Y
El Señor quiere que sus sacerdotes fructifiquen y fructifiquen para los demás, como el árbol que da manzanas de las que no disfruta, sino que otros van y las consumen. Somos los que, llamados por Dios, tenemos que dar fruto y un fruto que permanezca. Jesucristo, que los ha elegido, es el fruto bendito del vientre de María, bajo cuya mirada amorosa estamos reunidos esta mañana para asombrarnos con el misterio eucarístico y también con esta elección gratuita de Dios, que quiere hoy acercar más a ustedes jóvenes a la mesa del altar y de su palabra, para poder servirla a tiempo y a destiempo a los creyentes, para que se alimenten de esta palabra viva y eficaz y de este cuerpo de Cristo que alienta, reanima, vigoriza. El Señor, que es amor, es el que naturalmente tiene la iniciativa de salir a nuestro encuentro para amarnos y para llamarnos. Los ha amado a ustedes porque del amor de sus padres, sin duda, brotó este milagro de la vida que ellos se encargaron de proteger, también como administradores, y este milagro de la fe, porque los presentaron a la Madre Iglesia Fecunda para recibir el bautismo y para que a partir de entonces Dios se comprometa con ustedes como Padre para siempre, considerándolos hijos adoptivos suyos para siempre. El amor del que mucha gente habla, a lo mejor muchos no lo han entendido cabalmente, y nosotros hemos de estar siempre en ese permanente aprendizaje para saber quién es el amor y para saber replicar este amor gratuito en favor de nuestros hermanos. El amor es dolor. El amor y el dolor no van separados. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito. Y este Hijo unigénito, que hoy en su Evangelio nos llama amigos, a aquellos que de ser siervos quieren pasar a esta categoría porque Cristo muy libremente así lo ha decidido, este amor llega a su máxima expresión cuando Jesucristo, el fruto bendito del vientre de María, es también fruto del árbol de la cruz, para manifestar cuánto amor nos ha tenido el Señor a la familia humana, al mundo entero. Pablo es consciente de que como apóstol ha sido enviado a predicar a Cristo y a este crucificado. Y él nos ofrece hoy esta bella página de su primera carta a los Corintios, en la que deja muy claro que lo que escandaliza a los creyentes judíos y lo que parece una locura para los sabios y entendidos griegos, para Dios es la sabiduría. La sabiduría de la cruz, y desde esta cátedra de la cruz es de donde Cristo, el amigo, muestra que nos ama hasta ese extremo y es lo que nos está proponiendo, que le sigamos con la cruz nuestra de cada día, teniendo siempre a Él como el guía, el maestro, el que nos reanima y el que nos ha propuesto este camino para ser partícipes como sacerdotes muy estrechamente de la salvación gratuita que Él ofrece a todo el mundo. Pues en su Evangelio ha quedado claro, y así concluye este fragmento que hemos escuchado: los he llamado no porque ustedes me eligieron a mí, sino yo a ustedes, y para que den fruto, y fruto en abundancia. Agradecemos a Dios la obra que su familia ha hecho en ustedes y la obra que esta familia, el seminario, ha continuado para presentarlos como frutos maduros
de los que el pueblo de Dios pueda beneficiarse. Como diácono y como presbítero, hay que hacer lo que Él nos diga, siguiendo el consejo de María en Caná. Como diácono y como presbítero, no hay que temer pasar dificultades o dolores cuando las dificultades y los dolores son espacios fecundos de amor a Dios y amor a los demás que van a producir vida, no muerte. El sacerdote, el diácono, ha de fructificar con su estilo de vida y con la predicación y administración de los sacramentos en favor del pueblo. Qué bueno que nuestros planes de pastoral no nos contentemos con hacer cada quien, aunque empeñe todos sus talentos en una labor apostólica en favor de los demás. No se trata de cada quien, se trata de que cada uno aporte sus talentos y que juntos veamos por dónde encauzamos la riqueza del pueblo de Dios y la riqueza de un presbiterio como este para buscar glorificar a Dios y hacer el mayor bien que podamos a nuestro pueblo. Se trata de trabajar coordinadamente y de tener la evaluación en el trabajo pastoral, personal y comunitario como un elemento imprescindible. Hay que evaluar para ver si de veras estamos fructificando como presbiterio, como iglesia diocesana en la que hay muchos agentes que se nos agregan muy íntimamente para beneficio de los demás. El santo que hoy celebra la iglesia, Agustín, en aquel siglo V de nuestra era cristiana, supo decir cosas tan maravillosas y ha fructificado para los siglos venideros por la profundidad de su pensamiento y el amor apasionado al Dios que lo llamó a la fe en el bautismo, ya en su etapa de juventud madura, y luego al sacerdocio y a la plenitud del sacerdocio en el episcopado. Él llega a decir que experimenta a Cristo por fin más íntimo a Él que Él mismo, y cómo durante años de su vida que considera desperdicio, pretendió buscar a Jesucristo fuera cuando Cristo mismo estaba dentro. No podemos fructificar como ministros sacerdotes si no tenemos esta dulce intimidad con el Maestro, si no estamos todos los días, pero todos los días a sus pies como fieles discípulos, para entender su estilo, para captar su vida, para pasar la tarde y las tardes con Él, como el discípulo que hoy nos propone esta página, que junto con Andrés pasaron aquella tarde porque fueron a ver dónde vivía el Señor. Fueron a ver de cerca su estilo, su modo de tomar la vida y de relacionarse con Dios. Hermanos que hoy son fruto para que esta iglesia diocesana les aproveche para crecer en su fe, no hay que descuidar esta intimidad con el Señor que nos haga ser de veras como sacerdotes signos transparentes de Él como buen pastor, que nos haga actuar en todo tiempo in persona Christi, en la persona de Jesucristo, de tal manera que todo lo que hagamos y digamos sea para que Él aparezca y nosotros disminuyamos, para que Él sea el centro, como hoy, de nuestra Eucaristía, de nuestra lección como discípulos que aprendemos y de la historia entera. Gracias por decir sí y gracias por aceptar unirse a este presbiterio diocesano para ser junto con todos próvidos colaboradores del obispo y juntos avancemos a dar respuestas a nuestro pueblo que necesita de ustedes y de mí un mayor acompañamiento, una mayor consolación y que cada día, aunque tengamos etapas como esta que estamos viviendo, que nos impone ciertas restricciones, que cada día hagamos esto en conmemoración suya.
ese momento harán sus promesas ante el obispo y la comunidad cristiana todos los diáconos. Posteriormente lo harán los que serán ordenados presbíteros. Queridos hijos, antes de entrar en el orden de los diáconos, deben manifestar ante el pueblo su voluntad de recibir este ministerio. ¿Quieren consagrarse al servicio de la Iglesia por la imposición de mis manos y la gracia del Espíritu Santo? ¿Quieren desempeñar con humildad y amor el ministerio de diáconos como colaboradores del orden sacerdotal y en bien del pueblo cristiano? ¿Quieren vivir el misterio de la fe con alma limpia, como dice el apóstol, y proclamar esta fe de palabra y obra según el Evangelio y la tradición de la Iglesia? ¿Quieren ante Dios y ante la Iglesia, como signo de su consagración a Cristo, observar durante toda la vida el celibato por causa del reino de los cielos y para servicio de Dios y de los hombres? ¿Quieren conservar y acrecentar el espíritu de oración tal como corresponde a su género de vida y, fieles a este espíritu, celebrar la liturgia de las horas según su condición, junto con el pueblo de Dios y en beneficio suyo y de todo el mundo? ¿Quieren imitar siempre en su vida el ejemplo de Cristo, cuyo cuerpo y sangre servirán con sus propias manos? Brandon Israel, ¿prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Que Dios mismo lleve a término esta obra buena que en ti ha comenzado. Jesús, ¿prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Que Dios mismo lleve a término esta obra buena que en ti ha comenzado. Israel, ¿prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Que Dios mismo lleve a término esta obra buena que en ti ha comenzado.
Víctor Manuel, ¿prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Que Dios mismo lleve a término esta obra buena que en ti ha comenzado. Queridos hijos, antes de entrar en el orden de los presbíteros, es necesario que manifiesten ante el pueblo su decisión de recibir este ministerio. ¿Quieren desempeñar siempre el ministerio sacerdotal en el grado de presbíteros como fieles colaboradores del orden episcopal, apacentando el rebaño del Señor bajo la guía del Espíritu Santo? ¿Quieren desempeñar con dedicación y sabiduría el ministerio de la palabra en la predicación del Evangelio y la exposición de la fe católica? Sí, quiero. ¿Quieren celebrar con piedad y fidelidad los misterios de Cristo, especialmente el sacrificio de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación, para alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano, según la tradición de la Iglesia? Sí, quiero. ¿Quieren implorar junto con nosotros la misericordia divina en favor del pueblo que les sea confiado, cumpliendo así el mandato de orar continuamente? Sí, quiero. ¿Quieren unirse cada día más estrechamente a Cristo, sumo sacerdote, que por nosotros se entregó al Padre como víctima santa, y consagrarse a Dios junto con Él para la salvación de los hombres? Hugo Yair, ¿prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Y que Dios mismo lleve a término esta obra buena que en ti ha comenzado. Martín Gerardo, ¿prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Que Dios mismo lleve a término esta obra buena que en ti ha comenzado. Jesús, ¿prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Que Dios mismo lleve a término esta obra buena que en ti ha comenzado. Charlie Jonathan, ¿prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Que Dios mismo lleve a término esta obra buena que en ti ha comenzado. Omar, ¿prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Que Dios mismo lleve a término esta obra buena que en ti ha comenzado. Ahora se hará la postración de los candidatos para implorar la intercesión de todos los santos. Este signo es muy representativo, pues refleja la fragilidad humana. Oremos, hermanas y hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que derrame bondadosamente la gracia de su bendición sobre estos siervos suyos,
que ha llamado al orden de los diáconos y al orden de los presbíteros. Nos ponemos de rodillas. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. Santos ángeles de Dios, rueguen por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Todos los santos patriarcas y profetas, rueguen por nosotros. San Pedro y San Pablo, rueguen por nosotros. San Andrés, ruega por nosotros. San Juan, ruega por nosotros. Todos los santos apóstoles y evangelistas, ruega por nosotros. Santa María Magdalena, ruega por nosotros. Todos los santos discípulos del Señor, ruega por nosotros. San Esteban, ruega por nosotros. San Ignacio de Antioquía, ruega por nosotros. San Lorenzo, ruega por nosotros. San Vicente, ruega por nosotros. San Felipe de Jesús, ruega por nosotros. Santos Cristóbal Magallanes y compañeros mártires, ruega por nosotros. Santas Perpetua y Felicitas, ruega por nosotros. Santa Inés, ruega por nosotros. Todos los santos mártires, ruega por nosotros. San Gregorio, ruega por nosotros.
nosotros, San Atanasio, ruega por nosotros, San Basilio, ruega por nosotros, San Efrén, ruega por nosotros, San Martín, ruega por nosotros, San Benito, ruega por nosotros, San Francisco y Santo Domingo, ruega por nosotros, San Francisco Javier, ruega por nosotros, San Juan María Vianney, ruega por nosotros, San José María de Yermo y Parres, ruega por nosotros, Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros, Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros, Santa Teresa del Niño Jesús, ruega por nosotros, Santa María de Jesús Sacramentado Venegas, ruega por nosotros, San Juan Diego, ruega por nosotros, San Rafael Guízar y Valencia, ruega por nosotros, San José Sánchez del Río, ruega por nosotros, todos los santos y santas de Dios, rueguen por nosotros. Muéstrate propicio, líbranos, Señor, de todo mal, líbranos, Señor, muerte y resurrección, líbranos, Señor, por el envío del Espíritu Santo, líbranos, Señor, nosotros que somos pecadores, para que gobiernes y conserves a tu santa iglesia, te rogamos.
que asistas al Papa y a todos los miembros del clero en tu santo servicio. Te rogamos, óyenos, para que bendigas a estos elegidos. Te rogamos, óyenos, para que bendigas y santifiques a estos elegidos. Te rogamos, óyenos, para que bendigas, santifiques y consagres a estos elegidos. Te rogamos, óyenos, para que concedas paz y concordia a todos los pueblos de la tierra. Te rogamos, óyenos, para que tengas misericordia de todos los que sufren. Te rogamos, óyenos, para que nos fortalezcas y asistas en tu santo servicio. Te rogamos, óyenos, Jesús, Hijo de Dios vivo. Te rogamos, óyenos, Cristo. Señor Dios, escucha nuestras súplicas y confirma con tu gracia este ministerio que realizamos. Santifica con tu bendición a estos hijos tuyos que juzgamos aptos para el servicio de los santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos ponemos de pie. En ese momento se hará propiamente la ordenación de diáconos, que tiene como signos fundamentales importantes la imposición de manos y la oración de ordenación. Asístenos,
Dios Todopoderoso, de quien procede toda gracia, que estableces los ministerios regulando sus órdenes. Inmutable en ti mismo, todo lo renuevas. Por Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, palabra, sabiduría y fuerza tuya. Con providencia eterna todo lo proyectas y concedes en cada momento cuanto conviene. A tu iglesia, cuerpo de Cristo, enriquecida con dones celestes variados, articulada con miembros distintos y unificada en admirable estructura por la acción del Espíritu Santo, la haces crecer y dilatarse como templo nuevo y grandioso. Como un día elegiste a los levitas para servir en el primitivo tabernáculo, así ahora has establecido tres órdenes de ministros encargados de tu servicio. Así también, en los comienzos de la Iglesia, los apóstoles de tu Hijo, movidos por el Espíritu Santo, eligieron como auxiliares suyos en el ministerio cotidiano a siete varones acreditados ante el pueblo, a quienes, orando e imponiéndoles las manos, les confiaron el cuidado de los pobres, a fin de poder ellos entregarse con mayor empeño a la oración y a la predicación de la palabra. Te suplicamos, Señor, que atiendas propicio a estos tus siervos, a quienes consagramos humildemente para el orden del diaconado y el servicio de tu altar. Envía sobre ellos, Señor, al Espíritu Santo, para que, fortalecidos con tu gracia de los siete dones, desempeñen con fidelidad el ministerio. Que resplandezca en ellos un estilo de vida evangélico, un amor sincero, solicitud por pobres y enfermos, una autoridad discreta, una pureza sin tacha y una observancia de sus obligaciones espirituales. Que tus mandamientos, Señor, se vean reflejados en sus costumbres y que el ejemplo de su vida suscite la imitación del pueblo santo, que manifestando el testimonio de su buena conciencia, perseveren firmes y constantes con Cristo, de forma que imitando en la tierra a tu Hijo, que no vino a ser servido sino a servir, merezcan reinar con Él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En este momento, los recién ordenados diáconos serán revestidos con las vestimentas propias para el servicio litúrgico que desempeñarán. En este momento se les hace entrega de los evangelios como signo de cuidar, enseñar y vivir la palabra de Dios. Brandon Israel,
Recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero. Esmérate en creer lo que lees, enseñar lo que crees y vivir lo que enseñas. Jesús, recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero. Esmérate en creer lo que lees, enseñar lo que crees y vivir lo que enseñas. Israel, recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero. Esmérate en creer lo que lees, enseñar lo que crees y vivir lo que enseñas. Víctor Manuel, recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero. Esmérate en creer lo que lees, vivir lo que crees, enseñar lo que crees y vivir lo que enseñas. Ahora continuaremos con la ordenación de los presbíteros. De igual manera, se resalta la imposición de manos. La imposición de la mano de los nuevos sacerdotes, los concelebrantes que están abajo. Desde ese lugar hacemos el gesto epiclético. Oremos, hermanas y hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que derrame generosamente sus dones sobre estos elegidos para el ministerio de los presbíteros.
Asístenos, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, autor de la dignidad humana y dispensador de todo don y gracia. Por ti progresan tus criaturas y por ti se consolidan todas las cosas. Para formar el pueblo sacerdotal, tú dispones con la fuerza del Espíritu Santo en órdenes diversos a los ministros de tu Hijo Jesucristo. Ya en la primera alianza aumentaron los oficios instituidos con signos sagrados. Cuando pusiste a Moisés y a Aarón al frente de tu pueblo para gobernarlo y santificarlo, les elegiste colaboradores subordinados en orden y dignidad que los acompañaran y secundaran. Así, en el desierto, diste parte del espíritu de Moisés, comunicándolo a los 70 varones prudentes con los cuales gobernó más fácilmente a tu pueblo. Así también, hiciste partícipes a los hijos de Aarón de la abundante plenitud otorgada a su padre, para que un número suficiente de sacerdotes ofreciera según la ley los sacrificios sombra de los bienes futuros. Finalmente, cuando llegó la plenitud de los tiempos, enviaste al mundo, Padre Santo, a tu Hijo Jesús, apóstol y pontífice de la fe que profesamos. Él, movido por el Espíritu Santo, se ofreció a ti como sacrificio sin mancha, y habiendo consagrado a los apóstoles con la verdad, los hizo partícipes de su misión. A ellos, a su vez, les diste colaboradores para anunciar y realizar por el mundo entero la obra de la salvación. También ahora, Señor, te pedimos nos concedas como ayuda a nuestra limitación estos colaboradores que necesitamos para ejercer el sacerdocio apostólico. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a estos siervos tuyos la dignidad del presbiterado. Renueva en sus corazones el espíritu de santidad. Reciban de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal y sean con su conducta ejemplo de vida. Sean honrados colaboradores del orden de los obispos, para que por su predicación y con la gracia del Espíritu Santo, la palabra del Evangelio dé fruto en el corazón de los hombres y llegue hasta los confines del orbe. Sean con nosotros fieles dispensadores de tus misterios, para que tu pueblo se renueve con el baño del nuevo nacimiento y se alimente de tu altar, para que los pecadores sean reconciliados y sean confortados los enfermos, que en comunión con nosotros, Señor, imploren tu misericordia por el pueblo que se les confía y en favor del mundo entero. Así, todas las naciones congregadas en Cristo formarán un único pueblo tuyo que alcanzará su plenitud en tu reino, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Ahora podemos observar cómo estos cinco nuevos presbíteros serán revestidos con las vestimentas propias para el servicio litúrgico. Vemos como un signo muy significativo el hecho de que un sacerdote es precisamente el que los ayuda a revestir esto como signo de unidad, como signo de apoyo y de bienvenida a estos nuevos presbíteros al presbiterio diocesano.
Ahora se ungirán las manos de los nuevos sacerdotes como signo de que son manos consagradas al servicio de Dios, dignas de consagrar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. De igual modo, se les hará entrega el cáliz con vino y la patena con pan. Hugo Yair, Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Padre Martín Gerardo, Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Padre Jesús, Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Padre Charlie Jonathan, Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Padre Omar, Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Padre Hugo Yair, recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Advierte bien lo que vas a realizar. Imita lo que tendrás en tus manos y configura toda tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Padre Martín Gerardo, recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Advierte bien lo que vas a realizar, imita lo que tendrás en tus manos y configura toda tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Padre Jesús, recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Advierte bien lo que vas a realizar, imita lo que tendrás en tus manos y configura toda tu vida con el misterio de la cruz del Señor.
Padre Charlie Jonathan, recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Advierte bien lo que vas a realizar, imita lo que tendrás en tus manos y configura toda tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Padre Omar, recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Advierte bien lo que vas a realizar. Imita lo que tendrás en tus manos y configura toda tu vida con el misterio de la cruz del Señor. En este momento el señor obispo le dará a los nuevos presbíteros, nuevos diáconos, el beso de la paz a distancia. Padre Charlie Jonathan, la paz sea contigo. Padre Martín Gerardón, la paz sea contigo. Padre Hugo Yair, la paz sea contigo. Padre Jesús, la paz sea contigo. Padre Omar, la paz sea contigo. Israel, la paz sea contigo. Brandon, Israel, la paz sea contigo. Jesús, la paz sea contigo. Víctor Manuel, la paz sea contigo. Ahora continuaremos con nuestra celebración eucarística como de costumbre.
Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre Santo, ya que tu Hijo quiso lavar los pies de los discípulos para darnos ejemplo, recibe los dones que te presentamos y haz que al ofrecernos a ti como oblación espiritual, quedemos llenos de espíritu de humildad y de celo en tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, ya que por la unción del Espíritu Santo constituiste a tu unigénito pontífice de la alianza nueva y eterna, y en tu designio salvífico has querido que haya en tu iglesia abundancia de ministerios. En efecto, Cristo no solo confiere la dignidad del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino que con especial predilección elige a algunos de entre los hermanos y mediante la imposición de las manos los hace partícipes de su ministerio de salvación, a fin de que fomenten la caridad en tu pueblo santo, lo alimenten con la palabra, lo fortifiquen con los sacramentos y consagrando su vida a ti y a la salvación de sus hermanos, se esfuercen por reproducir en sí mismos la imagen de Cristo y te den un constante testimonio de fidelidad y de amor. Por eso, Señor, con todos los ángeles y santos, te alabamos, cantando llenos de alegría. Deus salve.
Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y con todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, la familia Fajardo Méndez, Hernández Cacho, Ávila Martínez, Ibarra Quesada, Magaña Mendoza, y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Tadeo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo su protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Te la ofrecemos también por tus hijos, que han sido llamados al orden de los diáconos y al orden de los presbíteros. Conserva en ellos tus dones para que fructifique lo que han recibido de tu bondad. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, Carlos Hernández Hernández, hoy en su quinto aniversario, mi padre, de Nancy Nieves Álvarez Cacho, de Florentino Martín y Everardo Hernández Hernández, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicitas y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos que somos de una misma familia, compartamos un gesto de paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Para este momento de la comunión, los nuevos sacerdotes pasarán con sus familiares y amigos. Los sacerdotes a mi derecha pasarán aquí en el altar provisional que se les ha preparado para ustedes, y a los seminaristas irán dos diáconos para darles la comunión. Ustedes ya pueden solos el cuerpo y la sangre de Cristo por intención. El cuerpo y la sangre de Cristo. Sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo.
ave Peru, corpus natu de Maria Virgine, bene pasu immolatu in cruce promine, cuius latus perforatu fluxit iqua et sanguine. Esto nobis pregustatu mortis in examine. Oh, Jesus, dulcis. Oh, Jesus, fiat. Oh, oremos. Concede, Señor, a tus hijos alimentados con esta Eucaristía ser fieles ministros del Evangelio, de los sacramentos y de la caridad, para bien de tu pueblo y gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aprovechando la fresca respuesta de obediencia al obispo, queremos ya encomendarles el ministerio sacerdotal en un lugar concreto, y el momento de llegar para los nuevos presbíteros será el 18 del mes de septiembre. Los diáconos volverán a su actual destino a la hora que lo hayan convenido con el sacerdote que inmediatamente los coordina. Podemos sentarnos. Nombramiento de diácono adscrito. Señor diácono, don Brandon Israel Godínez Gómez. Estimado diácono Brandon Israel, teniendo en cuenta las necesidades pastorales de la diócesis, su proceso vocacional y contando con el consentimiento del señor cura Roberto Torres López, lo adscribo a la parroquia de San Francisco de Asís en Tancítaro. Se los van a entregar en la sacristía. Para que incorporado al misterio de Cristo, siervo, realice su diaconado a favor de la comunidad parroquial. Van a entregárselos en la sacristía, ahorita nomás lo leen, ¿verdad? Oro a Dios para que su presencia y ministerio diaconal sea una bendición para la comunidad parroquial, una verdadera oportunidad para seguirse formando como sacerdote y ocasión para suscitar entre los jóvenes la inquietud por la vocación sacerdotal.
Que Cristo, buen pastor, lo ayude en su labor diaconal y lo guarde muchos años. Zamora, Michoacán, 28 de agosto de 2020. Javier Navarro Rodríguez, obispo de Zamora. Presbítero José Antonio Ceguera Barragán, secretario canciller. Con copia al presbítero Roberto Torres López, párroco. Con copia para el presbítero Juan José Torres Martínez, rector del Seminario Diocesano. En los mismos términos, el obispo de Zamora ha nombrado al diácono Víctor Manuel Bolaño Sendejas, diácono adscrito al Seminario Menor de la Diócesis de Zamora, en Uruapan, Michoacán. Al diácono Jesús Flores Quesada, diácono adscrito a la parroquia de San Marcos, en Apo del Rosario, Michoacán. Al diácono Israel Valladolid González, diácono adscrito a la parroquia de San Juan Bautista, en Pamatácuaro. Asunto: nombramiento de vicario parroquial. Señor presbítero don Charlie Jonathan Hernández Cacho, estimado padre, agradeciendo el buen servicio diaconal que generosamente ha prestado, contando con su buena voluntad y el consentimiento del señor cura Jesús Contreras Plancarte, lo nombro vicario parroquial de la parroquia del Señor de los Milagros, en San Juan Nuevo, Michoacán, para que, colaborando con el párroco del lugar, presida la Asamblea Eucarística, desempeñe el Ministerio de la Reconciliación y dé auxilio a los enfermos, anuncie a todos la Palabra Divina y reúna a la Palabra de Dios como una fraternidad animada por el Espíritu. Estoy seguro que su presencia y ministerios sacerdotales serán una bendición para esa comunidad. Oro para que esta primera experiencia como presbítero sirva para insertarse en su presbiterio y en la vida pastoral de esta diócesis de Zamora, así como para encauzar por buen rumbo su ministerio sacerdotal. Que Cristo, buen pastor, lo ayude en su labor ministerial y lo guarde muchos años. Zamora, Michoacán, 28 de agosto de 2020. Javier Navarro Rodríguez, obispo de Zamora. Presbítero José Antonio Ceguera Barragán, secretario canciller. Con copia para el presbítero Jesús Contreras Plancarte, párroco. Con copia para presbítero Francisco Humberto Hurtado Cortés, vicario foráneo. En los mismos términos, el obispo de Zamora ha nombrado al presbítero Jesús Ávila Martínez, vicario parroquial de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Vista Hermosa, Michoacán. Presbítero Martín Fajardo Méndez, vicario parroquial de la parroquia de San Francisco de Asís, en Tancítaro, Michoacán. Presbítero Hugo Yair Ibarra Quesada, vicario parroquial de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en Tinguindín, Michoacán. Presbítero Omar Magaña Mendoza, vicario parroquial de la parroquia de San Juan Bautista, en Pamatácuaro, Michoacán. Antes de invocar la bendición final en favor de toda la Asamblea, invocaremos la bendición de manera especial sobre los nuevos presbíteros y diáconos. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Muy queridos hermanos presbíteros y diáconos recién ordenados, que Dios, que dirige y gobierna la Iglesia, los proteja continuamente con su gracia a fin de que cumplan fielmente su ministerio.
que Él, que ha confiado a los diáconos la misión de predicar el Evangelio y de servir al altar y a los hombres, los haga a ustedes en el mundo ardientes testigos suyos y ministros de la caridad. Que a ustedes, presbíteros, los haga verdaderos pastores que distribuyan a los fieles la palabra de la vida y el pan vivo para que crezcan en la unidad del cuerpo de Cristo. Y que a ustedes y a todos los aquí presentes los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.